Claudia Roldán es así. Buenas tardes, bienvenida a Corrientes con Bogotá. Muchas gracias por atenderme y muchas gracias por escucharme. Bueno, se ha venido de Colombia a participar de esta gran exposición acá en Corrientes. Sí, vine de Colombia pues a participar en la expo y a contar un poco cómo se encuentra también el búfalo en Colombia y a contarles que este año tendremos el 11º Congreso Mundial de Búfalos que se realizará en noviembre en Cartagena de Indias. Bueno, ¿y cómo se están preparando? ¿Cómo lo sienten? Pues maravillosamente, nos sentimos muy bien. Pienso que todos estos eventos, una expo como esta, nos ayuda a motivar el mundo, a mostrarle al mundo que con el búfalo también se puede. Realmente lo que dicen ellos, nunca en Sudamérica, y creo que en el mundo, nunca tuvimos 750 búfalos en un remate. Nunca, esto es algo que, porque pues si bien en Colombia hemos tenido remates importantes, en Brasil se han dado, creo que 750 ejemplares y de buena calidad, con selección, no creo que esto se haya dado antes. Bueno, usted es presidente de Nacional, Internacional, cuénteme un poquito. Yo soy presidente nacional y en este momento, pues, porque tenemos como sede Colombia, soy también la presidente de la Federación Mundial de Criadores de Búfalos. Bueno, ¿y cómo lo recibieron acá en Corrientes? Pues acá siempre he sido muy bienvenida, la verdad, he sido invitada por los correntinos, esta es mi tercera vez en la ciudad y pues la verdad estoy encantada, pues son personas supremamente acogedoras. Y como le digo, me llama muchísimo la atención que criaderos importantes, porque pues hemos venido siguiendo desde 2004, estamos viniendo y encontramos que la expo ha ganado muchísimo terreno, hemos encontrado que criaderos muy importantes, reconocidos en el país, ya se están interesando en los búfalos como una alternativa de producción. ¿Qué posición tiene dentro de la ganadería el búfalo en su país? Nosotros venimos ganando también mucho terreno, igual que ustedes. Nosotros en este momento ocupamos pues un porcentaje que no es muy grande, pero ya dentro de 24 millones de cabezas que hay en el país de bovinos, porque todos saben que el bovino, el búfalo es parte de los bovinos, dentro de esos bovinos 800 mil son bufalinos, o sea que estamos ocupando pues un porcentaje que ahí va creciendo, pero con una diferencia importante y es que el crecimiento va siendo muy, muy bueno. Estamos teniendo crecimientos superiores al 20% anual. Muy buen aumento y muy bueno el porcentaje, ¿no? Sí, porque el vacuno viene creciendo el 0.29% y el búfalo viene creciendo el 20%. Pues seguimos siendo un volumen pequeño, pero que ya somos muy tenidos en cuenta por el gobierno. El gobierno se está interesando bastante en la raza bufalina. Tenemos un ministro de Agricultura que nos ha apoyado muchísimo y que ha mostrado bastante interés por la raza. Bueno, así que en el próximo año, este año, va a recibir también a correntinos, entonces argentinos en Colombia. Claro, ya tenemos varios inscritos, tenemos conferencistas argentinos, tenemos investigadores tanto de aquí de Corrientes como de Buenos Aires, ya tenemos un número importante de argentinos que va a estar con nosotros en noviembre de este año en Cartagena. Bueno, que tenga buena estadía, buen regreso y nos estamos viendo en cualquier momento, gracias. Bueno, muchísimas gracias y a ustedes también los esperamos en Colombia. Bueno, muchas gracias a usted por el constante apoyo y bueno, hoy contentas de que la Expo Búfalo se haga una vez más dentro de Riachuelo y con un gran éxito. Así que gracias por estar siempre en todas las actividades del campo que para Corrientes son tan importantes. ¿Cómo está el tema de la situación de la Ruta 14? Bueno, hubo un puente que pasa sobre la Ruta Provincial 25 en el kilómetro 424 de la 14 que está cortado, va a estar por 7 meses por lo menos en reparación, pero por suerte hemos podido habilitar
a pesar del mal tiempo que demoró unos días, el día sábado a las 12:30 al mediodía se habilitó el desvío construido por Vialidad Nacional y gente que colaboró para que la gente, todos los camioneros y gente que transita por la 14, no va a tener que desviar más por la 119 y la 123. Sí va a tener que ser un poco cauto porque es un desvío de ripio, pero bueno, se le facilita mucho y hoy por hoy, digamos, de Misiones a Buenos Aires, la gente puede continuar por la 14 solo con este desvío. Bueno, la 119 se ha cobrado muchas vidas en estos últimos años y además es una ruta muy transitada y sobre todo para la gente de campo, de Curuzú, Mercedes, Sauce. Totalmente, y es el tránsito obligado para todos los correntinos que van a Buenos Aires también. Después de la construcción de la autovía 14, todo el mundo va por ahí, incluso los colectivos, bien decías, para los productores de la zona. Así que sabemos de la importancia y por eso, vuelvo a insistir, iba a empezarse la semana pasada e incluso está previsto que sea como una obra trascendental. Quiere venir incluso el ministro de Transporte, va a ser la primera obra de repavimentación por sistema crema que se va a empezar en el país. Está llevando mucho tiempo la revisión y la auditoría de Vialidad. Hemos encontrado en general un estado muy anárquico. Y bueno, Vialidad, uno escucha todas las denuncias, incluso detenciones que hubo por corrupción, todos tienen que ver en cierta forma con la obra pública y mucho pasó en Vialidad. Así que nosotros tenemos esa gran responsabilidad de que nos ha instruido el presidente de que se trabaje con tolerancia cero a la corrupción. Y bueno, eso lleva tiempo en lo que pasó, digamos, lo de hoy hay que hacerlo bien desde el primer día. Y hay obras incluso nuevas que ya están padeciendo ciertos problemas y un poco debido a eso, porque la corrupción no es solamente llevarse dinero, taxos en los controles, ser, digamos, condescendiente con las empresas, todo eso también es corrupción e indica debilidad de parte del Estado. Nosotros queremos devolverle fortaleza al Estado para que la obra pública sea realmente bien hecha. Bueno, y es un equipo muy fortalecido, con mucho empuje. Sí, sí, es así. El gerente general de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, el ingeniero Javier Iguacel, una persona muy comprometida del interior de la provincia de Buenos Aires. Yo te contaba, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp con los gerentes regionales, somos 5 gerentes regionales en todo el país. Y la comunicación es constante. Cualquier problema que... Esta mañana, por ejemplo, me comunicaba con un productor de la zona cercana a La Paz, Entre Ríos, que me contaba un problema al lado de la ruta. Bueno, ya nos comunicamos con el distrito de Entre Ríos, que se vayan el lunes hasta el lugar. Cualquier cosa, digamos, estamos en permanente comunicación y no hay ni sábado ni domingo. Y eso a nosotros, que digo nosotros con Martín y en el equipo que teníamos en Riachuelo y demás, nosotros estamos acostumbrados, pero nos encanta que sea así desde Nación. Bueno, la verdad que el compromiso es muy importante, es la base de todo. Y bueno, y como decía, la honestidad, que también es lo que va a sumar a este equipo que está saliendo adelante de a poco, ¿no? Sí, así es, y es muy importante, porque no es un valor más. Es lo que va a permitir que dinero que recauda la Nación y lo decida destinar en obra, esté puesto en la obra. Y eso es fundamental, se van a poder hacer más obras, mejores y que van a durar más tiempo. En que nazca el nuevo ser, mis palomas a los cielos soltaré.